Bueno, les cuento que llegué a la ciudad de Melk. El hotel, di, gracias a Dios, porque ando conectado, obviamente. Vea. Normalmente ellos están en comunicación con usted, por eso usted tiene que estar pendiente en booking.com de que le manden todas las babosadas. Porque ahí le dicen, usted tiene que prechequearse, luego le mandan cómo va a ser para entrar, porque hay algunos lugares como este donde no hay gente a esta hora. Entonces ellos me dejaron el código para la puerta de abajo y me dijeron qué habitación iba a estar y en qué cama me toca a mí, en qué litera. El baño es por allá, son baños normales, las literas son estas. Aquí sí me sale un poco jodido, porque son literas como que fueran, puta, no sé si en el barco o qué, pero son así como yo, como de Cuzuco. Buenos días. Después de haber dormido en la habitación que les enseñé en la ciudad de Melk, llegué en la noche desde Schönbrunn, en Viena. Dormí y decidí que iba a ir a Melk hasta más tarde. Me vine en la madrugada, salí de Melk en el bus 715 que vale 8 euros 20 centavos, con dirección a Wachau. La ciudad se llama, bueno, la verdad que toda la zona aquí se llama Wachau, donde está inclusive Melk y muchas ciudades, pero me vine a Weissenkirchen, es una ciudad aquí en Wachau, preciosa a la orilla del río Danubio, que es el que tengo en la parte de atrás. Ahorita está amaneciendo, son las 6:53 de la mañana. Salí a las 6 en punto de allá de Melk, son más o menos 40 minutos. Qué cosa más bella, en El Salvador nunca he amanecido, pero aquí me la soqué y lo tuve que hacer porque dije, me voy a ir temprano para poder ver en la mañana aquí este pueblo y luego regresar al mediodía para ir a Melk a ver la abadía de Melk, que es una de las más famosas, y luego tomar el tren desde allí para irnos a Bad Ischl. Mire qué cosa más bella, este es el río Danubio, de cuya belleza quedó prendado el compositor Johann Strauss y que lo plasmó en su obra maestra, el vals Danubio Azul. Tararán, tan, 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 tan. Este es el famoso río. Vamos a ir a dar una vuelta ya que amanezca a la ciudad, porque es un pueblo fabuloso, dice que es bien turístico por las casitas que tiene y por su ubicación a orillas del Danubio. Así es que en lo que yo ponga la mano y la quito, nos vamos para el pueblito. Bueno, mire, aquí vamos caminando por esta belleza de calles. Mire este pueblo, qué lindura de calles. Ve aquí para arriba. Todo el pueblito es así, le voy a decir unas tomas de cómo se ve desde ahí arriba. Allá atrás tengo las montañas, el río está para allá. Vamos a ir a la iglesia. Obviamente, lo más seguro es que no se puede entrar por las horas que son. Pero mire qué lindura, cómo se ve desde aquí. Es una belleza. Me imagino que me tengo que ir por aquel lado para poder entrar, porque esta es la parte de atrás donde está la torre del reloj. Así que vamos a caminar. Está haciendo un frío rico. Esa vieja va a entrar por allí. Solo que aquí sea la entrada. Yo la voy a seguir. ¿O será que se sube por ahí y se va por el otro lado? Bueno, vamos a ver, porque aquí no hay de otra. Vaya, mira, aquí estoy en la parte media de la iglesia. No sé si voy a poder llegarnos porque por el otro lado no era. Pero mire qué belleza se ve desde aquí. El río, la casa. Me ha tocado subir unas gradas y con el tanate que llevo atrás. Pero ahí vamos de dándole. Me voy a ir por alguna callecita que había aquí a la parte de la iglesia. A ver si por ahí se va. Pero hoy. Hoy. Tal vez ahorita en misa voy a aprovechar de un solo. Hay que darle gracias a Dios en todo momento y en el lugar donde esté. Así es que ni modo. Me voy a ir a otro pueblito más adelante. Voy a tomar el mismo bus aquí enfrente, donde me dejó,
que se llama Dürstein. Ahí hay un castillo muy famoso, son quizás unos 10 minutos en bus. La cosa, mire, aquí es, yo por eso repito, vaya a las ciudades grandes y ya después olvídese, métase al interior de los países, que es donde se ven las cosas más bellas, esos pueblitos lindos, así, que es lo que hay que sacarles el gusto, ¿me entiende? Aquí se come rico, se camina rico, así que hay que aprovecharlo. Vamos a ir a una vuelta por allá y después me encaramos en el bus. Bueno, llegamos a Dürstein. Esta es otra ciudad aquí a la orilla del Danubio. Vamos a ir a ver aquella iglesia que se encuentra de aquel lado. Pero primero vamos a ir hasta aquel castillo. Son 20 minutos caminando. ¿Qué es lo que tiene de interés esta ciudad? En ese castillo en Dürstein, en 1100 y pico, el rey Ricardo Corazón de León venía de pelear en las cruzadas. Resulta que cuando pasó por aquí, el emperador le pidió algo sobre la bandera, no me acuerdo qué es. La cosa es que hubo un pleito, estoy buscando dónde pasarme, hubo un pleito y entonces vino el emperador de Austria y lo agarró preso y lo zampó varios años en ese castillo, hasta que pidió un gran pistal para que lo pudieran sacar y regresar a Inglaterra a reinar como rey. Y son 20 minutos caminando hasta allá, supuestamente yo me lo voy a echar, porque para eso he venido. Eso lo, mire, aquí lo bonito es que usted ande sin horario. Usted puede decir, bueno, mañana voy a ir a tal parte, voy a salir, compra su boleto de tren, pero si usted se levanta antes, puede salir antes. Por ejemplo, si va a ir en bus, por ejemplo, yo de Melk me iba a venir más tarde para Weissenkirch, pero me levanté más temprano, entonces me fui más temprano y ahí me di cuenta que estaba este castillo y tomé este otro bus para venir aquí. Si no hubiera salido temprano, no hubiera dado chance. De aquí me voy a regresar a Melk. Así que vamos a subir hasta el castillo, voy a ver por donde puercas es que se camina. Estamos entrando al centro de la ciudad prácticamente. Muy importante, recuerde, cuando usted va caminando, aunque vaya acompañado, fíjese por dónde va. Porque puede ser que en algún momento se le vaya el wifi o lo que pasa, cualquier cosa. Y entonces tiene que regresarse, por lo menos ya sabe por dónde venía caminando. Vaya fijando puntos de referencia, por ejemplo, ese árbol amarillo. Ya sé que por ahí pasé, sigo para adelante y así voy buscando referencias. Así de regreso yo ya sé que tengo que pasar por ese árbol amarillo. Hay que ser inteligente, no soy como que es pato, uno para adelante, cuac, 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 y sin saber por dónde puercas pasó. Por eso se pierden más. Una belleza. Oye, ahorita está cerrado todo porque, como les digo, traigo una chucha paseando. Good morning. Hay hotelitos en los que se puede dormir. Aquí ha de ser una belleza. En la noche para echarse su vinacho con queso. ¿Y dónde puerca está la iglesia? Ya me perdió. Ahí hay como castillo. Vamos a venirnos por aquí. Este es prácticamente donde viven los curas. Es la entrada para ir a la iglesia. Vamos a ver si se puede entrar. Todo en mármol. Es como que está cerradita la iglesia, men. O sea, no se puede entrar, pues. Bueno. Ni modo. Así son las cosas aquí. Quizás está muy de día. Está cerrado. Así es que vamos a subir de un solo al castillo y de arriba vamos a ver la iglesia. Está babosada. Está costando un poco más.
porque desde abajo vengo. Me falta que sean unos 8 minutos para llegar al castillo, pero es pura piedra y bien escarpada y para arriba. Es buen ejercicio para las piernas, pero voy a aprovechar a mirar porque aquí no hay nadie. Es lo bonito de venirse temprano porque está sin ningún turista. Pero miro lo que me falta. Aquí estoy en la base del castillo. Todavía me falta un pedazo. Estoy tomando aire porque quiere huevito. Pero lo voy a hacer. Me falta quizás como unos 3 minutos. Cuando llegue ahí arriba voy a bajar y después me voy a hartar ahí abajo. Porque dejé las maletas escondidas en el monte para no subirlas conmigo. Mire qué belleza. Cómo se ve desde aquí. El Danubio, cómo corre. La ciudad. Una belleza. Allá está la iglesia por donde pasamos. Estaba cerrada, obviamente. Y el Danubio, lindo. Un río navegable. Del otro lado, otra parte de la ciudad. Y hacia la derecha se parte en dos el río y entra cerca de la otra ciudad. Y sigue lejos, hasta allá lejos, lejos, lejos. Hasta allá no voy a ir porque tampoco no me dan las patas. De aquí me regreso. Pero vamos a subir, lo último que nos falta. Señores, estoy pateando historia. Esto no se trata solo de venir y ver unas ruinas. Es ver y tocar la historia de la humanidad. Aquí hay otra. Pudiera ser que en esa también haya sido donde estaba encerrado, no se sabe. En los letreros lo decía. Pero es el importante. Venir y conocer. Y ver todas estas bellezas que uno tiene y que todavía los ojos le pueden dar a uno para verlas. Antes de irme para Melk, lo voy a dejar con algo interesante. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera ver si nos encuentra el señor Conde Drácula. I am Dracula, the last of my kind. Mucho gusto, señor Drácula. Mire, yo quería ver... va a disculpar que haya venido un poco tarde, pero quisiera ver si me podría prestar el baño, porque fíjese que vengo un poco cursoso. Claro que sí. Bienvenido, Mr. Renfield. Solo permítame aclararle que aquí para usar el baño en Europa se paga por el papel. 50 shillings. Pase por aquí. Bueno, aquí estamos en la entrada de la abadía de Melk. La pueden ver ustedes. En el año 1089, el emperador Leopoldo II le regaló este castillo, palacio, a los monjes benedictinos para que lo transformaran en una abadía, donde hicieron biblioteca, hicieron escuela, y ha sido una de las más famosas aquí en Austria a través de los años. Patrimonio de la humanidad, por supuesto. Así que vamos a entrar porque ya pagué el tiquete que vale 16 euros. A ver, esta es la parte de... Ya me dijeron que me había salido antes. Tuve que volver a entrar. Rogarles que me dejaran entrar porque ya había botado el boleto. No me dijeron que al final de esta babosada era el... Para entrar a la iglesia, que había que salir por aquí atrás. Esta es la... Lo que se ve desde ahí abajo, las dos torres de la iglesia. Y si usted voltea a ver el Danubio que pasa aquí abajo, una fuente del Danubio, allá viene, allá está el río, la parte más gruesa, ¿ve? Allá. Y hay un pedazo que se hace como que un brazo del río. Vamos a ver si puedo entrar y grabar algo, lo voy a...
Bueno, aquí vamos entrando a la famosa biblioteca. Voy hablando suave porque es prohibido, pero yo me he puesto el micrófono para ir hablando así. Como que no estoy, pero tomando con el celular aquí abajo, con tal de que más o menos conozcan. La iglesia es una belleza. También no se puede grabar, pero es algo fabuloso, el púlpito y todo lo que tiene. Son antiquísimas, imagínense, del año 1050 aproximadamente que está esta iglesia. Es de aprovecharla. Todos los las cuestiones barrocas que tiene. Cosas hechas en madera, pintadas de dorado, el órgano, una belleza que es definitivamente una historia.